El 10 de junio, nuestra iglesia recuerda a la Beata Ana María Taiji, patrona de las madres de familia, año 1867, Italia. Durante el siglo XIX, una de las mujeres más populares y de mayor fama de santidad en Roma fue Ana María Taiji, una sirvienta, esposa de un obrero. Nació en el año 1729 en Siena, Italia. Su padre quedó en la más absoluta pobreza y se fue a vivir a Roma. La pusieron unos meses en la escuela, pero luego llegó una epidemia de viruela y la escuela fue cerrada. Ella aprendió a leer un poco, pero no aprendió a escribir más que su firma a garabatos. Su familia vivía en una casa humilde, en un barrio pobre de Roma. El papá consiguió trabajo como obrero. Su padre desahogaba el mal genio que le producía su extrema pobreza, insultándola sin compasión. La mamá también la humillaba frecuentemente, y a la pobre muchacha no le quedaba otro remedio que callar y ofrecer todo por amor a Dios. Aprendió a hacer costuras, y trabajando en un almacén fabricaba ropa de señora, y así ayudaba a conseguir la alimentación para su familia. Sus padres, en vez de conformarse con su suerte, eran cada día más irascibles y la trataban con extrema dureza. Ella tenía siempre la sonrisa en los labios, tratando de alegrar un poco la amargada vida de su hogar. Su mayor consuelo y alegría los encontraba en la oración. Un día en la casa donde trabajaba su padre, le avisaron que quedaba vacante un puesto de sirvienta. Y él llevó para allí a Ana María. Poco después, la mamá fue admitida allí también como sirvienta, y así la familia tuvo ya una habitación fija y la alimentación segura. Ana María era una excelente trabajadora, y todos en la casa quedaron muy contentos del modo tan exacto como cumplía sus labores. Cuando Ana tenía 20 años y era una joven muy hermosa, empezó a encontrarse cada semana con un obrero de 28 años llamado Domingo Taiji, que venía a traer mercado a la familia donde ella trabajaba. Se enamoraron y se casaron. Él era tosco, mal geniado y duro de carácter, pero buen trabajador. Y ella lo irá transformando poco a poco en un buen cristiano. En su matrimonio tuvieron 7 hijos. Un día en que Domingo y Ana María fueron a visitar la Basílica de San Pedro, un santo sacerdote, el Padre Ángel, sintió que cuando ella pasaba por frente a él, una voz en la conciencia le decía: «Fíjese en esa mujer, Dios se la va a confiar para que la dirija espiritualmente. Trabaje por su conversión, que está destinada a hacer mucho bien». El padre grabó bien la imagen de Ana, pero ella se alejó sin saber aquello que había sucedido. Y he aquí que nuestra santa empezó a sentir un deseo inmenso de encontrar algún buen sacerdote que la dirigiera espiritualmente para poder llegar a la santidad. Estuvo en varios templos, pero ningún sacerdote quería comprometerse a darle dirección espiritual. Además, era una simple sirvienta analfabeta y llena de hijos. Pocas esperanzas podía dar una mujer de tal clase. Pero un día, al llegar a un templo, vio a un padre confesando y se fue a su confesionario. Era el Padre Ángel, el cual, al verla llegar, le dijo: «Por fin ha venido, buena mujer. La estaba aguardando. Dios la quiere guiar hacia la santidad. No desatienda esta llamada de Dios». Y le contó las palabras que había escuchado el día que la vio por primera vez en la Basílica de San Pedro. Desde entonces, bajo la dirección espiritual del Padre Ángel, comienza a llevar una nueva vida de oración y penitencia. Por consejo de su director espiritual, deja de hacer ciertas penitencias que le hacían daño para la salud y se dedica a cumplir aquel viejo lema: la mejor penitencia es la paciencia. En pleno verano, bajo el calor más ardiente, hace el sacrificio de no tomar bebidas refrescantes.
Demuestra gran paciencia cuando su marido está ya en arranques de mal genio. Madruga para tener todo listo para sus hijitos que van a estudiar y se dedica con todo el esmero posible a educarlos lo mejor posible. Sufre con admirable paciencia las burlas de muchas personas que la tildan de beata y besaladrillos. Y sucede entonces algo muy especial. Ana María empieza a ver el futuro en medio de un globo de fuego que se le aparece. Y a su casa llegan a consultarle personas de todas las clases sociales, cardenales, sacerdotes, obreros y gente de las más diversas profesiones. A unos anuncia lo que les va a suceder y a otros lo que ya les sucedió, y a todos da admirables consejos. Ella, que ni siquiera sabe firmar. Domingo Taiji dejó escrito esto. Cuando llegaba a mi casa, la encontraba llena de gente desconocida que venía a consultarle a mi mujer. Pero ella, tan pronto me veía, dejaba a cualquiera, aunque fuera un monseñor o una gran señora, y se iba a atenderme, y a servirme la comida, y a ayudarme con ese inmenso cariño de esposa que siempre tuvo para conmigo. Para mí y para mis hijos, Ana María era la felicidad de la familia. Ella mantenía la paz en el hogar, a pesar de que éramos bastantes y de muy diversos temperamentos. La nuera era muy mandona y autoritaria, y la hacía sufrir bastante. Pero jamás Ana María demostraba ira o mal genio. Hacía las observaciones y correcciones que tenía que hacer, pero con la más exquisita amabilidad. A veces yo llegaba a casa cansada y de mal humor, y estallaba en arrebatos de ira, pero ella sabía tratarme de tal manera que yo tenía que calmarme al muy poco rato. Cada mañana nos reunía a todos en casa para una pequeña oración, y cada noche nos volvía a reunir para la lectura de un libro espiritual. A los niños los llevaba siempre a la Santa Misa los domingos y se esmeraba mucho en que recibieran la mejor educación posible. Para llevarla a la santidad, Dios le permitió muy fuertes sufrimientos que ella ofrecía siempre por la conversión de los pecadores. Por meses y años tuvo que sufrir una gran sequedad espiritual y angustias interiores. Antes de morir, padeció 7 meses de dolorosa agonía, y a pesar de todo, su eterna sonrisa no desaparecía de sus labios. Sufrió la pena de ver morir a 4 de sus 7 hijos. Además, tuvo que sufrir por las calumnias y murmuraciones de la gente. De varias personas, anunció la fecha en que iba a morir y se cumplió exactamente. Anunció también graves peligros y males que iban a llegar a la Santa Iglesia Católica, y en verdad que llegaron. Pidió a Dios y obtuvo de él que mientras que ella viviera, no llegara la peste del tifo negro a Roma, y así sucedió. A los 8 días de su muerte llegó a Roma la terrible peste. Murió el 9 de junio de 1867 a la edad de 68 años. Por su intercesión se han obtenido maravillosos milagros. Su cuerpo se conserva incorrupto en Roma. Señor y Padre nuestro, concédenos un conocimiento profundo y un amor intenso a tu santo nombre, semejantes a los que le diste a la beata Ana María Taiji, para que así, sirviéndote con sinceridad y lealtad a ejemplo suyo, también nosotros te agrademos con nuestra fe y con nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor, beata Ana María Taiji, ruega por nosotros. Amén.